Mirá, el cajón de tomate es diferentes precios, pero diferente calidad. Y hoy se habla de un cajón de tomate bueno que viene de Mar del Plata, tomate nuevo, en 140 pesos más o menos. Está de 150 a 180 pesos. Y la semana pasada valía 60, 50 pesos. Hoy vale 120. De 80 a 120. ¿Por qué el precio? Porque no hay tomate, se cortó. Hasta 140 pesos trepó hoy el cajón de 20 kilos de tomate en Rosario. Por la escalada del precio, el gobierno nacional decidió abrir la importación desde Brasil para bajar el costo en el mercado interno y garantizar el abastecimiento. En el mercado de productores de Rosario, los puesteros tienen opiniones encontradas con la medida. La verdad que no tienen ningún conocimiento, porque mercadería hay de la zona y en el país y no hace falta traer de afuera. Pero el tomate no está faltando ahora. Por ahora el tomate es bueno y nos falta. No sé por qué quieren tanto el tomate de afuera. Va a quedar mucha mano de obra sin trabajo acá en la Argentina, entonces. Si traemos todo de afuera. Y al haber poco, se recibe bien, calculo yo, porque al escasear, va a hacer falta, tenemos que proveernos. La mayoría de la mercadería que está entrando en lo que es Playa de Quintero, está entrando de afuera porque acá de zona prácticamente no está quedando nada. Está bien, ¿no es cierto? Porque llegaron momentos que la mercadería se iba muy arriba, ¿no es cierto? Y era, no estaba muy accesible. Y está bien desde el punto de vista del gobierno de que pueda de alguna manera equilibrar los precios para el consumidor, ¿no es cierto? Zacarías Roldán es un antiguo verdulero de Alcorta. Para él, la solución no es importar tomate, sino agudizar la mente y reemplazar el tomate por otra verdura a la hora de hacer una buena ensalada. Para hacer una ensalada hay 20 variedades para hacer una ensalada. Tenés remolacha, zanahoria, achicoria, rúcula, lechuga y el repollo blanco, repollo colorado. Tenés muchas variedades. El tomate dejalo aparte cuando está caro y reemplazarlo con otra cosa. Tenés ahora, te viene el apio. El apio está barato. Hacen una ensalada de apio. Si la ensalada es para acompañar la comida. Hasta 12 pesos cuesta el kilo de tomates en las verdulerías. Ante los aumentos de frutas y verduras, los verduleros recomiendan comprar las frutas de estación que no sufrieron las inclemencias climáticas. El tanto calor que hizo, las verduras están por arriba. Están caras, pero... Y... La fruta de estación, lo que está barato era la sandía, todas esas cositas que no tienen problema con el clima. ¿Sandía y qué más? Y sandía y melones, después las demás, las naranjas, después las demás cosas están, ahí se mantienen.